Me llamo Rafael Bolínez Martínez, es decir, el Puma. Vengo a la Expo Internacional aquí a disfrutar, igual que todos de los grandes eventos del box internacional con el señor Luis Grajales, uno de los grandes organizadores de este evento. Ven, te invito para que vengas a disfrutar y a conocer lo que no has conocido en tu vida. Es lo mejor del boxeo mundial. Y desde aquí, el box. Fitness. Estamos a tus órdenes. Gracias. ¿Cuántas ediciones tiene este evento? Tiene varias, son varias. De acuerdo. ¿Ustedes recomiendan que asista tanto a la juventud como a la infancia? Ah, no, claro que sí, pues es la infancia la que viene jalando hacia arriba. Son los prospectos para grandes campeones mundiales. Es lo que viene jalando ahorita. Lo pequeño es lo más alto que viene ahorita dando. De acuerdo, amigo. ¿En dónde podemos ubicar usted en Facebook? Yo soy como Rafael Bolínez, el Puma. El Puma, de acuerdo. Muchas gracias, amigo. Un placer saludarlos y los esperamos aquí, no nos falten, ¿eh? Está muy bonito y se va a poner mejor todos estos días. Perfecto, gracias. Hasta luego. Amigos, buenas tardes, ¿cómo se llaman? Mi nombre es Emanuel Carrera Valdés. Axel Alcántara Álvarez, para servirles. Amigos, ¿cuál es el papel de ustedes en la Expo? Venimos a visitar a los compañeros. Ajá. De acuerdo, ustedes son deportistas, entrenadores, ¿qué es lo que son? Entrenador y boxeador profesional. Estamos entrenando ahí en Cuautepec, ahí está su gimnasio por si gustan, ahí estamos, venimos a la orden a checar a los peleadores, a ver las peleas, a ver a los profesionales. ¿En qué categoría estás tu amigo de blanco? Super Welter. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Emanuel Carrera Valdés. Muy bien, tú estás en la categoría Super Welter. ¿Tienes alguna victoria o alguna trayectoria en este ambiente? Debutamos como profesionales en el Cinturón de Oro en el 2006 de la mano de Sergio González. De acuerdo. Y ahorita vamos a regresar otra vez el 2 de diciembre en Tijuana a manos de Oscar González. Eso es. Y en este caso, estamos ya unos cuantos días de esta pelea. ¿Cómo te sientes tú en lo personal para esa pelea, amigo? Pues bien, estamos haciendo una preparación fuerte y pues listos para llegar a Tijuana. Muy bien. En este caso, tu amigo de la derecha, ¿qué es lo que está haciendo ahora profesionalmente? Vamos clases de box ahí en Cuautepec, en un área que es al aire libre. Y pues igual soy boxeador amateur, primero Dios, vamos a ver si debutamos este año que viene y que hagamos cosas grandes, primeramente Dios. Perfecto. ¿Cuál es su boxeador estrella para ustedes en la historia del boxeo mexicano? Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, ¿por qué? Platícame por qué. Pues por la pegada y por lo aguerrido que es.
Eso es, ¿tú lo conoces personalmente? ¿Perdón? ¿Lo conoces personalmente? No, no tenemos el gusto. Muy bien, les tocó conocer a Salvador Sánchez a ustedes. No. Un día les recomiendo que vean las peleas de Salvador Sánchez. Lástima que vivió muy poco para poderlo mostrar mucho. Perfecto, amigo. ¿Y cuál es tu boxeador favorito, amigo? El mío igual es Juan Manuel Márquez, por su técnica, porque es aguerrido y por su desarrollo en el ring, todo lo que llevó, lo que lo agrandó. Es una gran persona, muy humilde, muy sencillo y tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de conocerlo y excelente persona. Perfecto. Amigo, platícame acerca de tu Facebook, tus redes sociales para que la gente siga tu trayectoria. Aparezco como Emanuel Carrera Valdés. ¿Boxeador solamente? ¿No dices sí. Boxeador? Ah, de acuerdo. ¿Y el tuyo, amigo? Igual, como Axel Alcántar en Facebook y en Instagram, en todas las redes, ahí estamos, como Axel Alcántar, por si gusta. Perfecto. Muy bien, amigos, muchas gracias. A ustedes. Hola, muy buenas tardes. Nosotros venimos representando la marca MJM. Es una marca de Guadalajara, Jalisco, en donde traemos lo que son artículos de boxeo, artículos para MMA, vendajes, todo el equipo para entrenamiento y boxeo profesional. Todo esto de acuerdo a base con estrictas calidades en los productos. Venimos ofreciendo lo que son toda la gama de guantes profesionales, gama buena, intermedia. Manejamos lo que son manoplas de entrenamiento, minis de velocidad. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Daniel Muñoz, su servidor. Vamos a darnos un tour aquí. Ándale, okay. Tus guantes que trajiste, por favor. Ok, mis guantes, pues más que nada son de calidad profesional. Es una marca muy reconocida, muy duradera el material. El guante viene de gamas para dama, niño, adolescente, para uso de entrenamiento rudo, más que nada. Manejamos lo que son ontajes, pesos, calidades, materiales en piel, en vinil. Por ejemplo, manejamos también en lo que son productos para ejercitar, lo que es, viene siendo ligas de entrenamiento, lo que son manoplas para entrenamiento, que vienen siendo de esta calidad. Hay para velocidad minis, grandes. Manejamos lo que son protectores bucales, que son termoformables hacia cualquier boca. Manejamos también lo que son protectores, todo el equipo que realmente que necesita un boxeador. Sinceramente se maneja desde caretas, vendajes, calzado de boxeo, todo lo que se pueda relacionar con lo que es el deporte de box. También manejamos lo que es de este lado de nuestro stand, de la misma marca MJM, más modelos que vienen siendo igual de boxeo. Trabajamos lo que son para adultos, espinilleras también para artes mixtas, también la rama de MJM maneja lo que son calidad para un entrenamiento y un equipo adecuado para lo que es el deporte de boxeo y de MMA. Manejamos lo que son gobernadoras. No sé si me quiere acompañar de este lado. Manejamos lo que son costales de box de muy buena calidad. Por ejemplo, viene siendo lo que son calidades desde gama media alta. Claro que sí, adelante, bienvenido. Ahora sí, amigo, adelante. Manejamos lo que son costales de gama profesional para uso de un gimnasio, uso rudo, lo vuelvo a repetir. Estos costales son extra pesados. Manejamos varias calidades, lo que es costal de 1.80 m para el deporte de MMA, lo que son las peras, las tablas para lo que es el entrenamiento, lo que viene siendo costales de gama media buena, una gama enorme lo que es esta marca MJM, les ofrece lo que es buena calidad a buen precio. Nos tocó estar en el estante de MJM y estamos a sus órdenes, cualquier producto, y manejamos lo que son ofertas. Por ejemplo, el día de hoy, del precio marcado te vamos a manejar un 10% de descuento, así sea una pieza, y te vamos a hacer un obsequio aparte de lo que viene siendo tu compra.
So, aparte de eso, te voy a manejar lo que es el 10% y tenemos lo que es una decan entregando lo que es un folletito. Si la decan te entrega ese folletito, te hacemos un 5% adicional, solo lo que es el día de hoy, que es sábado, y mañana domingo. De mi parte, pues sería el equipo que manejamos, es un orgullo lo que es esta marca, promocionarla, y muy recomendable la marca. Es para, vuelvo a repetir, son costales para uso profesional. De acuerdo a todo el tipo de materiales, manejamos desde gama media, buena, profesional, tableros profesionales para un entrenamiento adecuado y cómodo para lo que es el boxeador y para deportistas de alto rendimiento. Amigo, me hablas acerca del gobernador que me estabas platicando ayer. Ok, claro que sí, con mucho gusto, caballero. Manejamos también lo que es la gama de gobernadoras. Manejamos desde la mini, todo el material viene hecho en piel, de buena calidad para... Esto es para entrenamiento, velocidad y para puntería. Así como desde mini, chica, mediana, grande, a precios muy accesibles, con un descuento real, lo que es la oferta del día de hoy y el día de mañana. También manejamos lo que son los dummies para entrenamiento, también de buen material. De hecho, es para uso también rudo el material, muy buena calidad y a muy buen precio. Esta marca tiene mucho que ofrecer, desde protectores bucales, también manejamos lo que son caretas, petos de boxeo, para MMA también los manejamos, lo que viene siendo caretas para box amateur, por ejemplo, un recuerdito de esta expo que se lleven con nuestra marca, no cabe más, igual en la compra de... arriba de 500 pesos se te hará un obsequio que viene siendo un cilindro como este, ¿verdad? Se te estaba manejando lo que son descuentos reales y la marca sinceramente es muy buena calidad. Amigo, ¿puedo preguntarte cuál es tu página web? Ok, tenemos lo que es la marca es MJMI, búsquela, también tenemos lo que es venta en plataformas que viene siendo Mercado Libre, Amazon. Nos pueden encontrar, somos una empresa mexicana que viene de Guadalajara. Igual se puede manejar lo que son envíos, algunos en costo extra y otros a cuenta del cliente. ¿Y tus redes sociales, amigo? En redes sociales, apenas estamos manejando lo que son redes sociales. Un momentito más se los facilitaría. De acuerdo, amigo, muchas gracias. Gracias, caballero, muy amable. Aquí también, bye. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, oiga? Grecia. Grecia, usted es mamá de una de las competidoras aquí en el torneo de box. ¿Cómo se llama su hija? Valeria. Hola, mija, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. ¿En qué categoría vas a competir? Amateur. ¿En amateur? Sí. ¿Llevan algún pesaje ahí en tu categoría? No, creo que no. De acuerdo, ¿cuánto tiempo llevas practicando? 2 años. ¿2 años? ¿Te gusta el box? Me encanta. ¿Cómo es que te ayuda en tu vida, mija, el box? Pues la verdad he tenido muchas decaídas emocionales y pues el box me ha levantado y pues me ha disciplinado mucho también. ¿Puede ser que te sirve de terapia? Sí. Perfecto, amiga, felicidades. Ahorita volvemos contigo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se siente usted al ser mamá de una deportista? Ay, pues es algo muy padre, la verdad, compartimos el gusto por el box. De hecho, yo inicié, yo me inscribí primero para entrenar box y mi hija me siguió, le gustó, y pues tiene muchas aptitudes, es buena, le ha ayudado mucho para mejorar en la cuestión personal. Es más dedicada, yo creo que le ha ayudado mucho hasta en la escuela a disciplinarse, a seguir reglas. Creo que todo su estrés lo enfoca en el box, lo saca ahí por medio del box, y
veo que lo hace con mucho amor. Muy bien, ahora quiero preguntarle, señorita, ¿usted qué siente cuando ve a su hija en el ring, cuando está peleando? ¿Cómo se siente usted? ¿Nos lo puede describir? Híjole, son muchos nervios, la verdad, es un miedo también, un poco de miedo, pero mucha emoción a la vez, porque mi hija es muy, muy aguerrida, le echa muchas ganas, a pesar de que yo he visto que siente dolor, no se dobla, echa muchas, muchas ganas, y eso me emociona mucho, y de veras que a veces yo misma la desconozco, porque no pensé que le gustara tanto esto. De acuerdo. Usted nos indica que también se inscribió al box. ¿Continúa usted entrenando? ¿Yo? Sí. No, ahorita por el momento no. Entrené un año entero, pero ahorita ya tiene unos meses que no entreno, pero es algo muy bonito, de veras. De acuerdo. Vamos a hablar un poco con su hija. ¿Cómo nos dijiste que te llamas? Valeria. Valeria, preguntarte, amiga, ¿cómo es la disciplina a tu edad para poder practicar box? Pues la disciplina para mí es, ¿cómo le diré? Que pues es comprometerte de lleno al boxeo. O sea, comprometerte tanto como contigo, como con tu familia que te apoya, y como con tu entrenador, que siempre están contigo apoyándote, y es una disciplina que te estar ahí con ellos y echándole muchas ganas. ¿Qué te implica levantarte temprano, salir a correr, no comer ciertas cosas? Platícanos. Pues sí, me levanto a correr sábados y domingos a veces, o a veces voy a hacer sparring a los sábados. Me he quitado muchas cosas de comida, pues he cuidado más mi alimentación, y al igual que acostumbrarme a levantarme temprano. De acuerdo, y en este caso, ¿te puedes desvelar, puedes ir a fiestas, puedes ir a reuniones y desvelarte? Pues como tal, a mí no me gusta mucho salir, pero de que puedo salir de fiesta y todo, pero yo lo tomo el box de lleno, y dedicarme a esto, pues para mí es el box, la escuela y pues mi casa, yo casi no salgo. Perfecto, Valeria, te agradecemos mucho y te felicitamos, qué bueno, eres un ejemplo infantil. ¿Qué mensaje puedes darle a tus compañeras o a las niñas de tu edad para invitarnos a que practiquen box? Pues que siempre va a haber gente que te va a querer bajar los ánimos, decirte que tú no vas a poder, pero tú debes de ser confiada de ti misma y pues echarle muchas ganas, porque poco a poco se puede lograr tu... Felicitaciones, amiga, muchas gracias. Por último, ¿puede platicarnos relativo a lo que representa tener a una hija deportista en el lado económico? Pues me da mucha felicidad y alegría que ella esté enfocada en la escuela, en su estudio y en el deporte, porque la verdad yo prefiero mil veces a que esté aquí esforzando y dándose sus jatorrazos en el ring, a verla en la calle o haciendo cosas que no tienen provecho. Yo siempre voy a apoyarla, ella lo sabe, toda su familia, y para mí es un orgullo el que ella poco a poco empezó desde cero y ahorita ha logrado muchas cosas, y me da mucha, mucha emoción el saber que ella va a llegar a grande, así lo veo. Ahora, poderle preguntar, ¿qué mensaje puede otorgar a las mamás que quieren o tienen hijas o hijos que quisieran ser deportistas? ¿Qué mensaje ustedes pueden transmitir? Pues yo les diría que pueden pegarse al deporte o meterlos, no sé, al box o hacer alguna otra actividad en donde ellos se enfoquen y le echen, se esfuercen y estén entretenidos en algo positivo que de cierta manera les ayuda mucho, 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 y esto es como un reto para ellos, es demostrarse a sí mismos y que pueden, y pedirse cada día más, esforzarse, y
yo siento que les ayuda mucho a los niños, a las niñas, y yo les recomendaría que se metieran a hacer algún deporte, o sea, no solamente el box. Es algo muy bueno para los niños y para las niñas, el que su tiempo lo dediquen a algo bueno para ellos. Muchas gracias por su participación, la felicitamos también. Y que siga todo bien, enhorabuena y felicitaciones. Muchas gracias. A usted. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eduardo Regalado de MD Fitness. Es un gusto para mí saludarlos y presentarles los productos que traemos. Por ejemplo, aquí tenemos Yoga Mat de 1.80 por 64 centímetros de ancho. Tenemos pad para barra olímpica con sus agarraderas. Manejamos Ave Max. Balones de azote por pieza o por set. Tenemos barras paralelas de 40, 1.80. Manejamos manerales. ¿Ese para qué sirve, amigo? Este sirve para polea, hacer espalda. Ah, de acuerdo, muy bien. Tenemos manerales igual para tríceps. Este es multifuncional. Igual sirve para calar, para espalda. Tenemos las barras olímpicas hexagonales de 1.40 y 1.80 centímetros de altura. Manejamos barras de 1.80, 2 metros y 2 metros 20. Barra suiza. Barra 360. Manejamos bumpers, marca personal de la empresa, 100% nacional, en kilos. Este es de 10 kilos. Son bumpers para caída. De acuerdo, amigo. ¿Qué más nos trae así a grosso modo? Mira, esta es nuestra marca personalizada. Son pesas rusas desde 3 hasta 35 kilos. No me digas que hay hasta 35 kilos. Exactamente. También manejamos bumpers de caucho. Manejamos guantes de box 10, 12, 14, 16 onzas, ya sea en marca BDS o marca ADX. Manejamos mancuernas de neopreno de 1 y 2 kilos. Es un kilo. Somos exportadores de dumbbell. Esta manejamos en tienda de 3 a 60 libras. Igual podemos conseguir hasta 100 libras. ¿Ustedes exportan a qué país, amigo? Somos de aquí, de Ciudad de México. Nos encontramos en Azcapotzalco, calle Lauro Villar 38. Cualquier informe que necesiten al 55-68-45-89-99. Nos encuentran en redes sociales como MD Fitness México. Igual tenemos página mdfitness.com.mx. Manejamos costales, guantes de box, vendas, balones medicinales de lona y de vinil, balones de azote, las barras, pelotas de yoga 55, 65 y 75 centímetros. Y pues estamos a la orden, lo que necesiten, igual a las páginas que les dimos, y pues a sus órdenes. Gracias, amigo. Para servirles, cuídense. Un saludo. Hola amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Marco Antonio Daza Montañez. Perfecto amigo, qué bueno que nos visitas aquí en la Expo. Veo que tú tienes dos hijos. Claro. El niño que grabamos ahorita, que está a tu izquierda, y la niña que nos presentaste ahorita, que está aquí también. Claro. Queriendo tocar la pera. Quiero preguntarte, diga, ¿qué satisfacción te da ser papá de dos hijos deportistas?
No, pues sinceramente me siento muy orgulloso porque aparte de que les inculcas un deporte a ellos desde chiquito, es una disciplina, pues los alejas también de las calles, que no anden pensando ciertas cosas. Y es un sentimiento, pues yo creo que es muy, muy satisfactorio cuando ves las peleas de ellos que ganan, el nervio, el saber que les gusta. La verdad, a mí eso me motiva a seguir echando ganas para seguirlos apoyando. Y tener los hijos deportistas yo creo que es algo muy bonito, muy padre, porque nos une más como familia, estamos más tiempo juntos y es algo, una convivencia muy familiar, porque también el deporte une familias y eso es muy cierto. Perfecto. Ahora, ¿solamente tus hijos están en el box o en otro deporte? No, solamente en el box. ¿Por qué? Porque es un deporte de mucha disciplina, de alto rendimiento, y los mantiene muy ocupados y muy disciplinados, y aparte de eso, pues se saben defender. Entonces, más que nada, yo los metí por una disciplina y a ellos les gusta mucho. El día de ahora, pues ya le toman amor ahora sí que a los golpes. ¿Qué sientes cuando tu hijo está en el ring y está recibiendo golpes? Mucho nervio, mucha adrenalina, entusiasmo, mucha alegría cuando gana. Y cuando pierde, pues al igual lo apoyo, que también se siente feo cuando pierde, pero hay que saber perder para saber ganar. En el sentido paternal, ¿sientes algún tipo de sensación que te duela emocionalmente que tu hijo esté siendo golpeado? Sí, claro, siempre me va a doler porque pues son mis hijos y a nadie le va a gustar que le golpeen a su hijo. Más cuando, por ejemplo, pues mi niña, pues ahí me entra más el nervio con ella. Ah, pues, sígueme platicando. Y pues la verdad, sí, me entra más el nervio con ella, pero a ella le gusta y yo creo que es parte de eso. ¿Es parte de la dinámica? Sí. Mira, aquí está tu niña, vamos a hablar con ella. Háblale a tu niña. Ella, mija. ¿Cómo te llamas, mija? Alison. Hola, Alison. ¿Te gusta el box? Sí. ¿Cuántas peleas llevas peleadas? Cinco peleas. ¿Y cuántas has ganado? Tres. Muy bien, felicidades, amiga. Gracias. Te felicitamos. Vamos con tu hijo, por favor. ¿Cómo te llamas, muchacho? Hablando, ¿cómo te llamas? Yo me llamo David Daza. Llevo 4 años entrenando y 72 peleas. 72 peleas, ¿qué edad tienes? 12 años. 12 años. De esas 72, ¿cuántas has ganado? Nada más he perdido como 15 peleas y la mayoría la he ganado. ¿En qué categoría estás? 40 kilos. ¿Ya peleaste acá arriba? No, ahorita no hay de mi peso hasta mañana, yo creo. Ah, de acuerdo. ¿Te gusta o amas el deporte del box? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué disciplina tienes que llevar para poder estar en este deporte, amigo? Entrenar diario, ser disciplinado, tener muy bien tus entrenamientos, no estar jugando y ya. ¿Y en tus calificaciones, amigo, cómo vas? Bien. ¿Más o menos o bien? Sí, muy bien. Qué bueno, o sea que te ayuda también para ir, tener buenas calificaciones en la escuela. Sí. Muy bien, amigo, te felicitamos y qué bueno que te guste este deporte. Gracias. Gracias. Terminamos, amigo, aquí con tu papá. Muchas gracias. Entonces, ¿tú recomiendas familiarmente que los hijos puedan tener algún deporte o exactamente que sea el box? No, cualquier deporte es bueno, no necesariamente sea el box, pero el box es un deporte muy completo. La verdad, yo sí lo recomiendo porque aparte de que le da mucha seguridad a ellos, los mantiene ocupados y es mucha disciplina. Es muy recomendable el box. ¿Tú practicaste box, amigo? No practiqué box, pero ahorita con ellos lo ando practicando y me gusta mucho también, porque mi abuelito en paz descanse, él también le gustaba el box. Entonces, pues ya creo que ya viene de familia esto. Y a mí me gusta también mucho. De acuerdo, amigo. ¿Tienes alguna red social para que la gente pueda conocerte? Sí, me llamo Marco. En Facebook, pues como Marco Daza. Y ahí subo videos de mis hijos cuando pelean y ahí me pueden seguir o ver cuando gusten. De acuerdo, amigo. Muchas gracias. No, de nada a ustedes. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a la Expo Box Fitness and Show. Pues nosotros somos Heredia Clothing. Mi nombre es Héctor Delegado. Soy gerente aquí de la empresa. Y nuestra marca es una marca mexicana que se dedica a hacer productos con licencia oficiales. Ya sean de Rocky Balboa, Cobra Kai, tenemos otras marcas como Godzilla, anime japonés, y pues como pueden ver todo es totalmente oficial. Lo que manejamos
pues son productos ya sean de, son sudaderas, playeras, es lo que nos dedicamos a fabricar, gorras, tenis, que ahorita no traemos, pero nos dedicamos a fabricar tenis, chalecos, sí, en general, pues eso es lo que nosotros manejamos. Son productos que son de poliéster, algodón, son de la calidad más premium. Nuestro sello de la marca es que les ponemos una aplicación que es a alto relieve, que se hace a través de frecuencia, y es una aplicación que jamás se va a maltratar, se va a borrar, se va a destruir, y eso es como el sello característico de nuestra marca. De acuerdo, amigo. ¿Puedo preguntarte cómo haces para combatir la piratería, en este caso que tienen licencias ustedes? Sí, como les comentaba, para combatir esa parte metemos lo que son todos estos detalles que pueden ver, que son detalles en, digamos, en 3D. Sí, es un relieve, como es un habías relieve comentado. Que son bastante premium, que pues no cualquiera lo puede replicar, ya que son máquinas bastante buenas. De acuerdo, danos un tour por aquel lado a ver qué nos trajiste. Vente de este lado, amigo. Aquí la señorita nos está mostrando también algunas cosas y ya la escondió. Sí. De igual forma, algunos de nuestros productos pues tienen los sellos de que son productos oficiales, ¿no? Vienen con sus etiquetas oficiales, que son licenciadas por MGM, que es la casa productora de las películas de Rocky. De igual manera cuentan con su alto relieve para que lo puedan observar. Traemos esta sudadera, que es la clásica icónica de Rocky, que es cuando sale a entrenar en la película Rocky Balboa 1. Y pues traemos variedad de playeras con diferentes imágenes. Aquí manejamos lo que es serigrafía de la más alta calidad, que casi casi parece una réplica de una foto. Y nuestras playeras pues son al tacto, son muy suavecitas, ya que son de algodón peinado, que son lo más premium en playeras. De acuerdo, amigo, muy bien. Así que además de playeras, trabajan los chalecos, tienen las gorras y los tenis que no trajeron, que habías comentado. Sí, exactamente. Tenis ahora ya no manejamos de Rocky, pero sí de otros animes que tenemos como licencias de nuestra marca. Muy bien, platícame por favor acerca de tu página web o si tienes tienda en línea. Sí, nuestra tienda en línea, donde pueden encontrar todos nuestros productos, ahorita por Buen Fin, y tenemos descuentos que pueden encontrar ahí, algunas otras promociones. Nos pueden encontrar en www.herediaclothing.mx, ahí pueden hacer sus compras. La tienda en línea, pueden comprar en toda la República. Hacemos envíos a todas partes de México. A partir de $799 los envíos son gratis. Y pues ahí pueden checarlo. Nos pueden visitar de igual manera en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Heredia Clothing. Muy bien, amigo, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Héctor Delgado y estamos para servirles y atenderlos cuando gusten. De acuerdo, gracias. De nada. Hola, yo soy Alejandro Jurado, estamos aquí en el stand de Imperio de Metal. Nosotros somos la empresa encargada de fabricar la placa y las placas especiales del Consejo Mundial de Boxeo. Todo está hecho orgullosamente en México. Aquí tenemos... ¿Me puedes mostrar las placas, las dimensiones que trabajan, los materiales? Claro que sí. Explíquese un poco más. Claro que sí. Nosotros tenemos la fabricación del tamaño campeón mundial, que son las placas que vemos en la parte de arriba. De este lado tenemos la placa
del último cinturón que ganó el Canelo en septiembre. Este fue edición especial de Oaxaca. Tiene piedra extraída de Oaxaca, es mármol de allá. También tenemos en el tamaño campeón mundial la placa de África. Esta se entregó al campeón de Sudáfrica. También manejamos las réplicas, como es el minivel, los estuches especiales, monedas y medallas conmemorativas acerca del WBC. Aquí tenemos que la moneda que fabricamos para la convención 59 y la que fabricamos para la convención 60 no la tenemos exhibida porque apenas se mostró. Muy bien. También tenemos artículos en acero, acero inoxidable, y todo tenemos el servicio del personalizado. Se puede grabar con máquina láser con nombre, iniciales, alguna fecha o récord en el caso de los campeones. ¿Tu objetivo son puros deportistas, amigo? También trabajamos con gobierno e instituciones en sus premiaciones. Perfecto. Y en este caso, por decir que nos mostraste el Canelo, vamos para allá. Sí, claro. ¿A ustedes se los encargan en cuántos tantos, en uno o en dos, o en cuántos? Nosotros, el WBC nos hace el pedido en especial y nosotros los fabricamos dependiendo lo que necesiten. ¿El montaje al cinturón ustedes también lo efectúan? No, nosotros fabricamos la placa y en el tamaño campeón mundial se manda a ensamblar con Reyes. Ah, de acuerdo. ¿Cuánto pesa esa placa que nos estás mostrando? Estas placas varían. Por ejemplo, la placa que trae el mármol de septiembre, esa tuvo un peso aproximado de 3-4 kilos. Muy bien, amigo. Continuamos a tu izquierda, por favor. Sí. Aquí tenemos un poco más de los artículos en acero inoxidable que nosotros comercializamos en el grabado personalizado. Tenemos dijes, cadenas, llaveros y termos. Muy bien. A tu izquierda, ¿qué más tenemos? Aquí para finalizar tenemos otra vitrina con la exhibición del WBC. En este caso están todas las réplicas que le manejamos. Tenemos aquí el Union Belt que se entregó a Tyson Fury, el Mazagua Automil, tenemos el Mestizo, uno que es de los más especiales es el réplica del COVID. Este se entregó durante cuando empezó todo lo de la pandemia. Esto es, solamente son los de forma ornamental, no, realmente no queda nadie. ¿Y estos guantecitos de qué material son, amigo? Estos son de antimonio. Estos se hacen en la planta que tenemos de fundición artística. En ella fabricamos este tipo de piezas y las figuras. ¿Ustedes también fabrican trofeos? Sí, fabricamos trofeos, reconocimientos, medallas, pines y las placas de campeón. De acuerdo, amigo. Para terminar, platícame acerca de tus redes sociales o tu página web. Ahorita nos pueden encontrar en la página web que es www.imperiodemetal.com.mx y en Instagram estamos como Imperio de Metal, todo junto. Muy bien, amigo, muchas gracias. Sí, a usted, muchas gracias. Hasta luego. Hola, hola, mucho gusto. Soy Luis Arturo Jiménez, soy gerente general de Nutrifisión. Somos un servicio que se encarga de dar nutrición deportiva. Estamos aquí en el stand, en la Expo Box 2022, en esta primera edición. Nosotros ofrecemos el servicio de nutrición para deportistas. En este caso en específico estamos ofreciéndolo para deporte de combate, que es referente al box. Nuestro proceso es dar una valoración primero para saber en el estado en el que se encuentra el boxeador, en el estado en que se encuentra el deportista, poder saber a qué puede competir, cuáles son sus proyecciones y nosotros a qué lo podemos proyectar a través de un plan de nutrición en conjunto con su entrenador o el coach con el que estén a cargo. Muy bien, amigo, ¿cómo se llama tu amigo que llegó ahorita, que llegó bien contento? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Franco, soy de Nutrivisión junto con mi amigo Luis Jiménez, y pues soy el encargado del área de atención en la parte de nutrición. Muy bien, en este caso ustedes son nutriólogos. Sí, yo soy nutriólogo, él es mi socio, es ingeniero, me ayuda con la parte administrativa. Muy bien, ¿cuánto tiempo lleva su negocio? ¿A partir de cuándo está? Empezamos en enero de 2021, vamos para 2 años, esperamos pues, iniciar el tercero.
Perfecto. En este caso, ¿ustedes solamente se enfocan en boxeadores o en qué tipo de deportistas? No. Bueno, nosotros, nuestra especialidad o área de especialidad es prácticamente la atención a nivel deportiva. ¿Vale? Trabajamos con grupos recreativos, con juveniles, con alto rendimiento, pero también la población general puede consultar nuestros servicios. En realidad, con la población en general los atendemos tanto planificando la parte nutricional como planeando y prescribiendo planes de ejercicio y de entrenamiento. También tenemos grupos de acondicionamiento físico a los que se pueden integrar. De acuerdo. Vamos a ir por partes. ¿Puedo preguntar? Claro. En este caso, si yo no puedo asistir a tu consultorio, ¿cómo me ayudarías? Si no puedo asistir al consultorio, manejamos también consulta en línea. Digo, el proceso es un poquito diferente, pero el nivel de atención es básicamente el mismo. Puede ser igual o hasta mejor, dependiendo pues de las posibilidades con las que contemos. Muy bien. Aquí aumento para grupos deportivos. Solemos asistir a donde tienen sus entrenamientos para que justamente tanto donde entrenen se le pueda ofrecer el servicio completo de nutrición y generar toda la proyección. ¿Ustedes asisten al sitio entonces? Así es. Así es, para grupos deportivos principalmente. Vamos a pensar que llevan una agenda con citas, un horario definido. Hacemos la programación con base en nuestro itinerario, determinamos espacios, nos ponemos de acuerdo con cada una de las instituciones y asistimos sin problema. Me parece muy bien. ¿Tienen ustedes algún tipo de aplicación para llevar algún tipo de récord o registro? Nosotros, bueno, aplicación no como tal, pero diseñamos nuestros propios formatos basados siempre en respaldo científico, en referencias de atletas elite, y con base en ello vamos manteniendo pues un control en el avance que van teniendo nuestros atletas y bueno, en general la población a la que atendamos. Muy bien, ahora por último preguntarte, amigo, ¿cuál es el deporte al que ustedes más atienden? No porque ustedes lo decidan, sino porque los busquen a ustedes. Bueno, actualmente trabajamos más con fútbol, soccer, trabajamos con una tercera división profesional, grupos juveniles de taekwondo, de voleibol y atletas que nos abordan de manera individual, de judo y maratón principalmente. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, amigo? No, pues nada más que nos visiten en nuestras redes, que chequen todo lo que hemos hecho. Vamos a estar por aquí teniendo una plática comercial sobre la nutrición en el deporte. Y nuestras redes son en Instagram nos encuentran como @nutrifisi.on, en Facebook es como igual nutrifisi.on y pues en TikTok como @nf.deporte. Muy bien, amigos, les agradecemos, cuídense. Gracias. Hola, buenas tardes, estamos aquí en Expo Box and Fitness. Nosotros somos Grupo Sumicalán, tenemos nuestro stand aquí detrás de nosotros. Nosotros tenemos un combo de tres productos. Cuéntanos un poquito de CitroScoot, por favor. Claro que sí, tenemos a CitroScoot, que es un desinfectante orgánico, es biodegradable, no es corrosivo, no es tóxico, no daña a los animales ni las plantas y por eso es perfecto para utilizar en el deporte. También tenemos otro producto que es nuestra máquina de bioimpedancia, SECA. Es una máquina de análisis corporal que por medio de resultados semaforizados te va a decir tu composición musculoesquelética y tu nivel de hidratación. Pues, por lo tanto, es perfecto para el atleta que está buscando tener, que está buscando llevar un registro adecuado y utilizando esta tecnología para poder hacer un plan adecuado de deporte y un plan adecuado de nutrición. Por último, tenemos a Bicut, que Bicut es un auxiliar en el tratamiento de heridas en tres presentaciones: Bicut Solución, Crema y el Concentrado. El Concentrado es ideal para tener, es la mejor herramienta que puedes tener en la esquina como un boxeador. Muy bien, amigo, ¿nos puedes mostrar dentro de tu stand? Claro que sí. Por favor, ¿qué es lo que hará? Pasamos por aquí. ¿Cómo no? De este lado tenemos CitroScoot, que es nuestro desinfectante. CitroScoot, al ser nosotros los productores, podemos tener oportunidades de co-branding, entonces podemos proyectar marcas a través de nuestra marca, no, ya sea marcas de un gimnasio, marcas de algún boxeador.
¿no? En este caso tenemos la presentación que es, digamos que una oda al deporte, tenemos con diferentes mensajes motivacionales, tenemos el Never Give Up, tenemos yo no sudo, estoy brillando, ¿no? O sea, ese tipo de frases que realmente nos recuerdan que hay que continuar y hay que perdurar en este deporte, ¿no? Tenemos por este lado Bicut. Este es el concentrado. Sí, tenemos la, la presentación en solución con su dispensador. Correcto. Entonces, este es el auxiliar en tratamiento de las heridas. Y por último, tenemos de este lado nuestra máquina de bioimpedancia. ¿Es el aparato completo? Este es el aparato completo, exactamente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es regalando pruebas gratis, estudios gratis a cualquiera que se acerque a nuestro stand. Entonces, inmediatamente la máquina, cuando termina de hacer el estudio, que dura alrededor de unos 30 segundos, la, el resultado lo transmite y te da un informe en PDF con todos tus resultados semaforizados, y es muy fácil de entender dónde careces y dónde tienes tus beneficios. De acuerdo, amigo. También preguntarte, ¿este aparato dónde es el objetivo de colocarse, aparte de clínicas? Este aparato puede entrar perfectamente en los gimnasios, en escuelas, principalmente en esos lugares, en escuelas, en hospitales, por ejemplo, ¿no? En casas hogar, en todo lo que tenga que ver no solamente con el deporte, sino también nos dice un estado general de salud, ¿no? Un estado general de la composición a nivel celular de cómo está nuestro cuerpo. Entonces, en realidad las aplicaciones son muy muy grandes, siempre y cuando tengan que ver con el bienestar y la salud del individuo. En este caso lo estamos enfocando en el deporte, ¿por qué? Porque nos da unos resultados muy precisos de cómo está progresando un deportista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es información sumamente valiosa. Por ejemplo, en el caso de algún boxeador, si tiene su equipo de sus entrenadores, sus preparadores físicos, sus nutriólogos, les da información valiosísima de cómo diseñar el entrenamiento del boxeador. Muy bien, amigo. ¿Qué otra cosa nos puedes mostrar acá a tu izquierda? Bueno, acá tenemos también que estas tres presentaciones son ediciones especiales de nuestros embajadores de marca. Tenemos a Harding Jr., es un actor reconocido. Tenemos a Montse Cruz, ella es comentarista en televisión. Y tenemos a Saúl el Matador Rivera, que esta es su presentación. Es un homenaje a él, el ser de Puebla. Tenemos la edición Talavera. Entonces, esta presentación es especial para nuestros embajadores. Amigo, preguntarte acerca de tu página web. Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales, es CitrusCut Oficial. De hecho, si tenemos los tótems que tenemos aquí para proteger todo el evento, pueden escanear el código QR para visitar nuestras redes sociales, además de visitarnos en citruscut.com. Muy bien, ¿cuál es el nombre de la señorita que nos acompañó? Mi nombre es Daniela Frangel. De acuerdo, amiga. Muchas gracias. Cuídense. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda su servidor Omar Suárez. Estamos aquí en la Xbox, en Expo Reforma. Estamos con la empresa Láser Dealer and Dealer. Estamos promoviendo lo que son láseres de equipos terapéuticos. Manejamos lo que son dosimetrías estéticas, médicas y dentales. Este láser tiene tres principios, lo que manejamos: produce analgesia, desinflama y regenera tejido blando y óseo. Manejamos dos tipos de láser, un láser portátil y un láser de gabinete, en el cual podemos trabajar excelente con nuestros pacientes para poderlo rehabilitar de una manera muy rápida y eficiente. También contamos con una camilla de bioelectromagnetismo y dispositivos también de bioelectromagnetismo para desinflamar y regenerar tejidos de una manera muy rápida. Los esperamos aquí en Expo Reforma, en ExpoBox. Bienvenidos. ¿Esto es para deportistas exclusivamente? No, lo podemos manejar desde un dentista, lo puede manejar un dentista, lo puede manejar una cosmetóloga, un cosmiatra, un acupunturista, medicina del deporte, fisioterapeutas, rehabilitadores físicos, quiroprácticos. Tiene una variedad muy amplia este equipo para poderlo trabajar, inclusive médicos de medicina general y de medicina interna también lo utilizan mucho. ¿Y la capacitación quién la otorga? Nosotros damos la capacitación, es muy importante porque es una capacitación continua. Todas las dudas que tengan después de comprar el equipo, puede pasar un año, dos años, tres años, lo seguimos apoyando con capacitaciones, con cursos,
con especialistas en el uso del manejo de láser. Preguntarte, amigo, ¿cuántos años tiene esta marca o estos productos en el país? Nosotros ya tenemos 18 años aquí con presencia en México y somos fabricantes. Es una cuestión muy importante porque nosotros no dependemos de terceros para la garantía, soporte técnico y mantenimiento. Muy bien, amigo. Tu página web que nos menciones, por favor. Claro que sí, pueden visitarnos en nuestras redes sociales como Dealer and Dealer y nuestra página por internet es dealer.com.mx. De acuerdo, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Bienvenidos. We'll be right back.